La socialización de este programa estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno Departamental y contó con la presencia de funcionarios del nivel nacional en representación de las organizaciones solidarias y de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Augusto Ramírez Uía, secretario de Gobierno seccional, explicó los alcances de este programa de emprendimiento comunal. Nos vamos a unir todos con IDCESAR para hacer una bolsa de recursos que permitan apalancar iniciativas empresariales y fortalecer las que ya vienen en proceso. A nivel nacional ocupamos el primer lugar hace unos años con el barrio Primero de Mayo en su modelo de gestión, en su modelo exitoso comunal. Eso se ha ido apagando y lo que queremos es revivir el tema empresarial en la Junta de Acción Comunal. Por eso hoy es una socialización, es el primer paso que damos para poner el tema en la mesa de trabajo. Ha tenido una acogida muy buena. El funcionario dijo que el propósito de la gobernación es poner los recursos en el sector donde más se necesita para implementar el tema de la participación ciudadana, la participación comunal y el emprendimiento. Este es un tema nuevo, que hay que innovar, que hay que ser muy certero, pues lo más difícil es el arranque de una actividad comercial. Por eso vamos, primero que todos estos recursos, ya que estamos iniciando, a aplicar en 10 que ya estén dando resultados y vamos a aplicar recursos a 5 ideas nuevas. Por eso, esta es una primera mesa de trabajo técnica con el Ministerio del Interior, con organizaciones solidarias, con IDCESAR y los representantes de los comités empresariales de la Junta, para luego entonces masificar la convocatoria y así ahí sí puede postularse todo el que quiera.